son ricas, son sanas, recetas muy variadas que cocino cada día para ti. Bonjour, messieurs dames. Muy buenas a todos y a todas. Con acento francés, lógicamente. Hoy vamos a preparar un togo, que es un pedazo de sopa de pescado impresionante. Aquí, en el País Vasco francés, muy cerca de Fuenterrabía, muy cerca de la frontera. Concretamente en Cibourg, es un pueblito pequeñito, ahí cerca de la frontera, está Chef Machin. Y Chef Machin es lo más famoso que hace, es la sopa togo. Y entonces, como esto está desde 1970, yo he estado tres veces comiendo, en las tres veces he comido el togo. Es un pedazo de sopa impresionante para comer en familia, en cuadrilla, un 10. Pues arranco en un momento y vais a ver qué espectáculo de plato, no os lo perdáis. Y luego viene Joseba con una trenza de pan dulce. Un día completísimo. Mirad qué ingredientes tengo para hacer este pedazo de sopa. Tengo una chascabra, tengo una cabeza de merluza, cabeza de rape, trozo de congrio, puerro, zanahoria, cebolla, vino blanco, estragón, guindilla, un puré de pimiento de Espelet. Espelet es un pueblo en Francia que tiene como si fueran pimientos choriceros, pero hacen esta crema de pimientos. Un pan. Y luego también tengo un poquito más de estragón, ajo, cebolla, patata, harina, tomates, pimentón, langostinos y mejillones. Bueno, visto así, parecen muchas cosas, pero mirad, esto es sorprendente. Es un plato de los de santiguarse. Ya veréis. Ponemos aquí en el fondo de la cazuela 2-3 cucharadas de aceite. Aquí vamos a pochar primero las verduras. Pochamos las verduras picadas, que son la zanahoria, el puerro y la cebolla. La zanahoria la pelo así. Ahí. Bueno, pues esto ya es tercera generación de restaurante Chef Machin. Tercera generación. Y es rara la persona que vaya a este sitio, a Chef Machin, y no coma el togo, este famoso. Es impresionantemente bueno. Yo he disfrutado ahí, siempre he ido con amigos, 5, 6, 7, y en todas hemos comido el togo. Luego alguna cosita más, porque tiene muy buena cocina, aparte del togo, ¿eh? Tiene muy buena cocina, porque tiene mucha mano y mucho oficio el chef. Mucho oficio tiene. Se ve que han dado mucho por restaurantes, buenos restaurantes franceses. Y es un placer. Es difícil encontrar mesa. Es difícil encontrar mesa. No es muy caro, además, ¿eh? No es muy caro, pero es ya muy conocido. Está en plena calle. Restaurantito de esos de pueblo. Y súper majos son ellos, el cocinero y Céline, la mujer. Muy graciosa, Céline. Habla un castellano de esos afrancesados. Muy graciosa, Céline. Les mando saludos cariñosos a los dos, a Michel y a Céline. Así ya tenemos las verduras rehogando. Bien, un paso. Pizca de sal. Ahí. Y vamos limpiando poco a poco todo el pescado. La verdura ya ha rehogado y la base de una buena sopa es un buen fumé, un buen caldo de pescado. Y para eso, la cabeza de merluza entera, las espinas del congrio con las pieles, la espina del cabracho, la cabeza del cabracho, la cabeza de rape entera. Mirad todo el fundamento que tiene esto. Esto ahora os va a llamar la atención, porque le vamos a poner unas ramas de estragón que yo las he conseguido en fresco, pero si no tienes en fresco, de esos de tarrito, le va muy bien. Unas ramas de estragón que le dan un toque, ¿eh? Y mirad qué buena cantidad de vino blanco. Hasta que reduzca a la mitad el vino blanco, esto a fuego fuerte, hasta que reduzca a la mitad el vino blanco. Para eso tapamos ahora para que coja fuerza y luego dejamos que se evapore y reduzca ese vino. Esperamos un poco, merece la pena. Luego ya le echaremos el resto de los ingredientes.
¡Qué olor al estragón y el vino blanco y el pescado! Ahora que ha reducido el vino blanco a la mitad, lo cubrimos con agua y esto lo vamos a dejar hervir, este fumé, durante 35-40 minutos. Y le vamos a añadir también una guindilla, así, y le vamos a añadir la carne del pimiento de Spelet. Y ahora diréis, ah, pero ¿cómo consigo yo pimiento de Spelet? Pimiento de Spelet igual no podéis conseguir, pero podéis hacerlo con una carne de pimiento choricero. O le podéis añadir, si no, también un poquito de tomate concentrado. Pero esto es carne de pimiento de Spelet, que es el pueblo ese también del País Vasco francés que se dedica a todo el pueblo a cultivar este pimiento. Esto ahora le doy un meneo y lo que hemos dicho, 35-40 minutos hirviendo a fuego suave para que se haga un super fumé, que luego lo colaremos. Y mientras esto se cocina, yo ahora voy a ir preparando las rebanadas de pan tostado. Retiro esto, cojo el cuchillo de sierra, cojo el pan de Joseba y hago unas rebanadas de pan que las voy a tostar en el horno. Aprovechamos, mientras esto se cocina, nosotros a tostar pan. Y esta es la forma de tener las cosas adelantadas. El ajo y la cebolla para adentro. La patata también, una patata entera, troceada, que es lo que le va a dar un poco la cremosidad a esta sopa luego. Una patata. Daditos y adentro también. Allá voy. Así. Que es impresionante la cantidad de sopas de pescado distintas en el mundo. Yo recuerdo en Tailandia, hace 40 años estuve en Tailandia, no tengo para olvidar las sopas de pescado en Tailandia, qué ricas eran, les metían mucho marisco y luego lo ponían muy picante y además llegaban a la mesa con fuego, debajo un hornillo pequeño, con fuego directo y era muy curioso porque te comías la sopa caliente y picante en un sitio que hacía mucho calor. Parece ser que el picante en esos sitios es para combatir también el calor, Yo, pero, joder, me acuerdo de la terraza donde comí 40 años hace, y no tengo para olvidar. En todo el mundo hay sopas de pescado y distintas, pero cuando los fumés son así de este fundamento, tener la garantía de que vais a comer muy bien. Mirad, este tomate también lo troceo y lo añado allí, a la cebolla, a la patata y al ajo, troceado. Luego ya veréis que lo trituraremos todo, Le colaremos el caldo y ahí seguimos cocinando otro ratito. Bueno, la patata, la cebolla y el ajo ya está aquí rehogado. Le añadimos el tomate, los dos tomates que hemos troceado dentro, mirad. Ahí. Vaya fundamento, ¿no?, de sopa, Estaréis alucinando, ¿no? Pues esto es como ganar una liga o ganar una Champions, un plato de estos, os digo de verdad. Le damos así dos vueltas, le añadimos, mirad ahora, otra hojita de estragón, pimentón, una cucharada de pimentón, dos rebanadas de pan de las que hemos tostado, dos o tres rebanadas, así, así, así. Mirad, este pan que hemos tostado en el horno. Hacéis así y dentro. Y ahora le colamos el fumé. Vaya, Hay fundamento, Hay mucho fundamento. El fumé que hemos hecho, se lo añadimos. Y lo tenemos 20 minutos ahora a fuego suave hirviendo todo. De esto que queda aquí dentro de la cazuela no se aprovecha nada, Está toda la sustancia. Le hemos sacado al pescado, aquí, toda la sustancia. Colamos todo, bien coladito, así, ahí. Esto a lavar, esto para aquí, así. Bueno, aquí ahora, lo que os digo, 20 minutos a fuego suave, pim, 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 pim,
como al pil pil. Vale. Y ahora voy preparando ya el pescado. Y ahora, en estos 20 minutos que está hirviendo aquí con todos estos ingredientes, aprovechamos para freír el pescado. Salpimentamos los dados de pescado limpio que tenemos aquí. Un poquito de sal, un poquito de pimienta blanca molida. Pasamos por harina y lo vamos friendo. Y lo iremos pasando a esta cazuela, que es el toque final ya, ¿eh? Mirad, enharinamos los trozos de pescado y en un par de veces yo creo que será suficiente para freír todo el pescado. Así, enharinado, ¿eh? Esto es impresionante. ¿Cómo es la cocina? Es alquimia pura, ¿verdad? ¿Eh? Es... quitamos la harina sobrante a los trozos de pescado, una de salpimentado, así, así, ahí, ahí, y lo vamos friendo. Ahí estamos, muy bien. ¡Buah! ¡Qué contento estoy! Otro día más, otro día más. ...20 minutos hirviendo a fuego no muy fuerte... ...se han concentrado todos los sabores aquí... ...ahora lo que hacemos es triturar esto... ...antes de añadirlo al pescado que acabamos de freír... ...allá voy... ...hemos triturado bien esto... ...bueno... ...lo que hemos hecho es como unas 8 raciones así... ...porque una vez de hacer... ...nos hemos tomado un trabajito... ...pero lo vamos a hacer... como para guardar también. Mirad, esto ahora. Añadimos aquí los langostinos, así. Añadimos los mejillones. Le añadimos lo triturado. Y tengo el horno precalentado a 250 grados. Y lo vamos a meter en el horno 10 minutos. Y santas pascuas. Vaya resultado el de hoy, ¿eh? Eso digo que merece la pena hacer un poquito más, ¿veis? Porque en el caso de hoy, esto va a ser una gran fiesta. Voy a abrir el horno porque solo tengo dos manos. Ahí, me acerco. 10 minutos, 250 grados. Y este togo está para... ¡Uy! Chuparse los dedos. Estoy de los nervios. 10 minutos a 250 grados y esto lo tenemos. Apago el horno. Hay que tener cuidado ahora al sacar porque esto está muy caliente, ¿eh? Tener cuidado, dos trapos o dos guantes de cocina, suavecito. Nos acercamos aquí sin hacer tonterías con esto porque esto está que arde, ¿eh? Bien, ya tenemos aquí el togo. Lo vamos a servir. Y como dice José Goenaga, el padre de Yonemir, nuestra directora, te pongo algo de esto, ahí está, y dice, sí, pero búscame de abajo, como si estuvieras pescando, dice que le dice. Bien, vale, vamos a hacer. Vamos allá, ¿eh? Vamos allá. Mirad, estos dos langostinitos han salido los primeros a escena. Y ahora, pescar. Vamos a pescar. Venga, José Goenaga. Ahí va, pescando estamos. Estamos pescando, bien. Un poquito más. Una buena ración, ¿eh? Esto es plato único. Ahí, le limpiamos esa gotita y la ración la tenemos. Mirad, esta gotita siempre digo que es muy feo servir así. Hacéis así, le ponéis su hojita de perejil y la ración está. Vamos con el resto. Un poquito de cebollino para darle color. Ahí. El resto por aquí. Aquí dos rebanaditas de pan tostado
me voy con la ración a la mesa. Vaya fiesta, ¿eh? Si antes olía, ahora ya... Esto es un espectáculo memorable. Memorable. Esto aquí y esto aquí. Me voy con esto primero. Bueno. Y el pan tostado. Este pan tostado y en esa sopa calentita sienta muy, muy bien. Bueno, y ahora Joseba, con esas trenzas de pan dulce. ¡Epa! Muy buenas, Joseba. Muy buenas, Aitá, y muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer una trenza de pan de leche. Muy bien. Y para eso tenemos aquí la harina, el huevo, la leche, el azúcar, la sal, la levadura y un poquito de mantequilla, ¿vale? Y vamos a arrancar haciendo una autólisis, como siempre hago con las masas. Vale. Y para la autólisis, lo que vamos a hacer... Mira, Aitá, ¿me puedes ir batiendo aquí el huevo? Bien, sí. Porque, mira, yo tenía una receta que tenía por kilo de harina un huevo. Y hoy vamos a hacer medio kilo. Entonces vamos a usar la mitad del huevo. Vale. Pero lo batimos, echaremos al bol la mitad y la otra mitad lo vamos a dejar para luego pintar por encima. Ah, para darle brillo, ¿no? Eso es. Para darle brillo, brillo, color y alegría. Y lo que hacemos es meter, como siempre, la leche, el azúcar, la sal, la levadura. La rompemos un poquito con la mano y la echamos. Sí, esto es un pan un poquito dulce, ¿no? Un poquito dulce. Es un brioche suavecito, un pan de leche. Lleva un poco de huevo, a veces lleva huevo, algunos no le echan. A mí me gusta echarle un poquito de huevo. No mucho, para que no predomine el huevo, pero sí que le da siempre sabor y luego buena textura. Y un poquito de color también le da. Muy bien. Y esto vamos a dejar la mitad. Lo reservamos. Eso es, para luego. Y aquí, como siempre, pues primero, bueno, si tenéis amasadora, ya sabéis, metéis a la amasadora, le dais un mezclado y luego ya lo amasáis. Pero para hacer a mano así, ya veis que sencillo es, sin amasadora, poder hacer el pan. Y aquí lo único que hacemos es, pues mezclar. Mezclar todo bien. Y dejarlo media horita que repose para que se hidrate bien toda la harina y luego ya amasemos en 5 minutos. Muy bien. Siempre, a mí me gusta echar todos los ingredientes. Sí que hay gente que la sal le echa al final, pero a mí lo más importante me parece echar al final la mantequilla. ¿Por qué? Porque mirad, aquí lo que siempre os digo, ahora esto se tiene que hidratar para poder amasar y aquí tengo ya el que he hidratado hace media hora y aquí lo que tiene que hacerse es mirar cómo está esto ya, el gluten formado. ¿Qué pasa? Si metemos la mantequilla antes de que se forme el gluten se tiene que agarrar. Y si tiene mantequilla, se resbala. Se resbala. Sí, haces una grasa, entonces no agarra muy bien. Muchas veces metemos desde el principio y luego no desarrollan muy bien los panes. Entonces es importante hacer este paso sin la mantequilla. Y ahora que ya tenemos la autólisis hecha y reposada y el gluten está formado, le añades la mantequilla. Es el momento que vamos a añadirle la mantequilla. Le damos un amasado de 5 minutos, lo dejamos liso y ahí así lo vamos a mandar a hacer la primera fermentación. Bueno, aquí tenemos la masa, echamos, tenemos la mantequilla a punto pomada, ya veis, sí, qué blandita está. Blandita. Blandita, blandita. Y ahora, pues nada, coger la masa y amasar hasta que quede liso y la mantequilla bien incorporada. Bueno, y esto ya está cogiendo una hechura de la leche. Muy está bien. Fino, fino, bien homogéneo y la mantequilla bien incorporada. Y aquí... Ahora, mira, lo hago así, aprovecho y limpio la mesa un poco. Vale, y esto ahora... Qué bueno la limpieza, muy bien. Ahora que doble su volumen o fermente un par de horas, puede ser lo que hemos hecho es a temperatura ambiente, porque esta masa no quiero como en los panes que sea una fermentación muy larga, lenta, porque luego le salen toques ácidos y lo que queremos es que sea un pan suavecito y fácil de comer. Y aquí ahora lo que vamos a hacer es ir dándole forma a la trenza. Ya sabéis que para hacer la trenza necesitamos 3 pedazos. Y para hacer los 3 pedazos, lo que vamos a hacer es sacar la masa para afuera. A ver, para hacer 3 pedazos parecidos, le quito un poco el gas que le haya salido, lo desgasifico y aquí más o menos, pues así, así y asá. Aquí tengo 3 pedazos. Mira, este es un poquito más grande y este le meto al pequeño. Vale, vale. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar
como si fuera para tres bagues. Tres churritos que sean lo más parecido posible. Y los dejamos 10 minutos reposar, tapaditos, para que no cojan corteza. Bueno, y esto ya se ha relajado. Y ahora vamos a hacer la trenza. Muy bien. Vamos a poner así una, así la otra. ¿Has hecho muchas trenzas tú, Aita? Yo no. ¿No? Trenzas he hecho pocas. Pocas. Como he tenido pocas hijas, he hecho pocas, ¿no?, trenzas. Como era la única, pues la mamá tenía ganas, ¿no? Eso es. Y esto, mira qué sencillo. Agarro de la punta y ya voy poniendo uno para aquí, otro para aquí y otro para aquí. Y así hasta rematar la jugada. Hombre, sí he hecho suave, trenzas. Suave, suave, ¿eh? ¿Eh? Sí has hecho, te ha tocado. Sí, me ha tocado hacer trenzas. Sí. Ya veis qué cosa más bonita y queda además luego súper bonito. Queda muy lucido esto luego. Sí, muy lucido y es fácil de hacer además, que son tres pedacitos. Lo importante, cuando acabemos la trenza, aquí pellizcamos un poquito, aquí también. Para que no se suelte. Eso es, para que no se suelte. Y ahora lo único que tenemos que hacer es volverlo a poner, bueno, ponerle la placa, ¿vale? Lo agarro así, da igual que se desmorone porque luego lo pongo bien, raca. Y ahora lo dejamos así. Y esto sí que tiene que dar la segunda fermentación. La primera hemos hecho en bloque, luego los pasos eran repositos para que se relajara la masa y ahora sí que tiene que... Casi doblar. Casi doblar, porque ya la masa también está bastante viva, sí. La hemos sacado fermentada y esto que se levante, le vamos a dar huevo, precalentar el horno y para adentro. Y bueno, nada. Ahí, que repose, a la siesta. A la siestita. Muy bien. Bueno, 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 a ver. Ahí va, ahí va. Buena siesta, ¿eh? Sí. No sé si hay que echar tanta siesta. ¿Te pones así cuando echas mucha siesta? No, yo no, he hecho un poquito, un pero... Un poquito, sí. No, si no sales así de la siesta, mejor no hacer siesta, ¿eh? Ahí la no, ves. No, estos globitos yo le quito así un poquito, mira. Tac, le hago un pedizquito. Ah, porque si no, esas burbujitas, por ejemplo, en un pan cristal o así, van muy bien. Pero en estas, luego sí, se seca. Ya. Luego se seca. Bueno, aquí... Ya veis que esto está maravillosamente crecido, como tiene que estar. Hemos aprovechado el otro medio huevo. Sí, es un pan además que sí que queremos que sea esponjoso, que sea tierno, para la gente que no quiere esa mordida, ¿no? Es un pan de leche, es un pan suave y muy tiernito. Aquí tiene un globito, ¿eh? A ver, venga. Tac, tac. Mira, ya se va, ya se va. Arri, vale, listo, bien, preparado. Ya ves que estoy atento, ¿eh? Bien, bien. Bueno, ya lo dicho, he precalentado el horno a 200, le hemos dado huevo, no hace falta darle agua, saldrá bien brillante y nada, a esperar 25 minutos y luego que repose bien y listos para comer. Perfecto. Hoy tenemos buena comida, ¿eh? Buah, buena no, buenísima. Bueno, ahí está. Ya lo tienes. Ya lo tenemos, ¿eh? Aquí ha reposado, se ha templado. Muy bien, muy mira bien, lo que os he dicho, tiernito, blandito. Hombre, esto en caliente no hay que comer, que hay que dejar temperar, ¿no? Vamos a cortar, a ver qué nos encontramos por aquí. Luego esto es, bueno, lo voy a cortar yo a cuchillo, pero la trenza es perfecta para luego ir cogiendo gajos, así, con la mano misma. Mirad, ¿eh? Aquí imaginaos, para meter, bueno, lo que queráis, pero un jamón de York y queso, un chocolate, cualquier cosa. Una cabeza de jabalí. Ahí la has dado. Bueno, ahí tienes el perejil para colocarlo. Y rematamos la jugada. Muy bien. Y hoy también, para acompañar a la sopa, también vale. Es un pan que vale para todo. Bueno. Un pan tierno. Un pan tierno. Muy bien, Joseba. Muchas gracias. Y a todos vosotros deciros que mañana estaré yo aquí, en Antena 3, la antena del Ñan Ñan, Antena 3, la tele abierta. Vamos.